¿Qué tema sobre amigo Fernando Cardoso te estaba pidiendo? El reino olvidado de Rata Blanca para Cristian Ramón, que dice que Rata tiene dos o tres temas. Nada, no, escuchá. Este es un temazo, ¿eh? Es un temazo. Me voy el 1 de octubre a verlo. ¿A dónde? Rosario. ¿A Rosario? ¿Me lleva? Fer, ¿te vas a ver el patrón? No habilitaron a la gente. ¿A dónde quieren? No, si, bueno, si mañana me dicen no que... No tienen chance. Mañana me dicen que se puede, yo voy. No tienen chance. 908. ¿Cuánto queda acá? 600 y algo. 600 y acá, no, sí. No es tan lejos. Déjeme, ¿puedo hacer una pregunta? Dale. Así que usted, pero con el gesto nomás vamos a ver, y debe estar nuestro amigo Bula también re contento. ¿Cómo salió San Lorenzo? ¿Perdió? ¿Cómo salió que lo estaba viendo? Ojo, yo lo estaba viendo hasta antes de venir al programa. Iba 0-0. ¿Y qué dice? ¿Cómo le va? Luis, ¿cómo le va? ¡Es la cábala de Luis! ¿Cómo va? Usted, escúcheme, sí. Al final del campeonato acuérdese de nosotros. No, te la puedo creer, a los 85, Dupuy, ¿en serio? Mirá vos. Son malos, Bula está contento. Tenías que mirarlo de nuevo. Tenías que mirarlo nuevo, Fer. Qué bárbaro. Es necesario. Tenía que quedarme a terminar de verlo, pero me corté el partido para venirme acá. ¿Era necesario eso? No sé. No, pregunta. Yo no fui el que sacó la idea, yo me había olvidado de... Horacio le quité un segundo acá. Ya, de eso. Bueno, perdimos. Y está bien. Se pierde y se gana, Luis. Sí. Vos sabés como el fútbol, sí. Más que vos. Ahí tenés el resultado. Empatás, perdés. Lástima que nosotros nos estamos acostumbrando al peor. Sí, pero mal, ¿eh? Sí. No, mal, son eso. Pero bueno. Siempre que llovió paró, ya vamos a mejorar. Pregunta independiente. No sé. ¿Cómo se ven ustedes? No, ganamos. ¿Llegó a ver el gol? No, sí, tranqui. No lo vi. No lo vi. Gracias, Fernando. Cuando vos, mirá, le decía a Moncho. Ah, me van a echar la culpa a mí ahora. Yo te cuidé mucho porque dije, mira, Fer, juega patrón, el tipo llega a menos 5. Sí. Está bien, manejalo vos. Ahora, juega independiente, los tipos después del partido hacen una. Un extensivo de 2 horas. No, siempre tardamos lo mismo. Yo sabía que el partido no iba a empezar porque nunca empiezan a horario y podía darme ese lujito de esperar a que termine. Para colmo era de dientes apretado el partido, esperé. Pero alguna vez me va a pasar a la inversa y quédese tranquilo que no voy a cortar la transmisión cuando termine el partido. Quédese tranquilo, Marcos. Así que perdieron a un amigo Ringlofer. Manda una foto acá de Luis Ringlofer en el clásico, el amigo Dani Monzón. No podemos hablar del clásico porque tenemos gente que pasa, así que como siempre Luis viene, nos saluda. Sí, es la cábala. Es un poco Luis. El saludo del programa que vengo, trato de cumplir todos los lunes. Según la gente de Seguí dice que por favor lo saquemos a Ringlofer al aire. No que lo saquemos. Ah, bien. Claro. Saquemos al aire. Déjeme terminar. No del, sino al. Claro, al aire, que lo saquemos. Ha pegado bien en la gente de Seguí. Bueno, la gente de Seguí es buenísima, la verdad que... Yo, la verdad... Sacando si entra... a Monzón, después toda la otra gente es estuve muy buena. Estaba al lado mío, señor Monzón. Si no, será buena que entren hasta en auto en la... Dígame partida. Que no gritó el gol. ¿Quién? ¿Gritó el gol o no? ¿Quién? Monzón. No lo vi. No lo vi, sinceramente no lo vi. Para mí gritó el gol. A mí no alguien me dijo, un topo que estaba al frente en un auto, acobachado ahí... Sí. Me dijo... Y puede ser. Lo gritó. ¿Usted no lo gritaría? No. Ahí sale lo que siempre digo. Lo que siempre digo. Usted cubriendo un medio. ¿Dónde estaba? ¿Dentro de la cancha? Sí, estaba dentro de la cancha. Yo no lo grito. No se grita. Entre los dos bancos estaban. No se grita. Entre los dos bancos. Bueno. No se grita. Y bueno. Y se irá a enojar a alguno. Si la gritó, procesión no sé. Va por dentro, más que nunca. Yo no le voy a preguntar de quién es. Se lo dice una persona que patronato, se lo dice una persona, ¿no? Que vivió dos ascensos adentro de la cancha.
Pero escuché una cosa y no gritó ninguno. Yo no. El relator de que, ¿cómo es? Cachi González. Cachi González. Es distinto. No, pero es distinto. Es distinto. Porque es un relator, en el relato, que sabemos sí. que está en el relato enlazado. Distinto, pero adentro uno tiene que tener compostura porque claro. vos estás encerrado en una cabina, sí. podés decir lo que quieras. Pero vos esto decís esto. Gol de Boca. No, bueno, no. No tiene nada que ver, ¿no? Pero es no, distinto. No. Estamos errando el concepto. Pero es distinto. Y respecto a clásicos, sí, me tocó cubrir varios contra Gimnasia de Concepción del Uruguay. Y siempre lo gritó y lo goles. Y en uno terminé bastante mal. Terminé haciendo un corte de mal. Ese es el odio que le tienes fuera. No lo puedo creer. Menos lindo de todos. Entonces, no es error de concepto. El único responsable de los goles fue el único partido que me saqué. A ver, dame la mano y decime, tenés razón, porque me gusta que me dé razón. Me gusta, gracias. Pero igual yo gracias. No lo hubiera hecho. Gracias. Bueno, pero no importa si vos lo hacés o no lo hacés. Yo te estoy diciendo que sí, que el que lo quiere hacerlo Monzón fue gravísimo. Lo hace. El que quiere hacerlo lo hace. Gritar el gol en la cancha no. ¿Lo gritó Monzón? Sí, a mí me dijeron lo gritó. Código de ética. Casi tiró la cámara. No, sí. No. Yo estoy hablando por medio del ¿el gol de quién? El de segundo seguí, gol. ¿Qué va a gritar el gol? No sé. Es que no sé de qué hincha y quién es Monzón. Tiene tres camisetas colgadas de seguir y va a ser la de Cañada. Así como Petete va a escribir el libro del hincha, que no se acuerda, yo voy a escribir un libro de código de ética periodística, claro. Y en el capítulo 10, que va a hablar de los que hacen campo de juego y fotógrafos, voy a tratar de ese tema. ¿El fotógrafo? ¿Vos viste algún fotógrafo que haya cantado un gol? Sí. ¿A dónde? Yo. ¿A dónde? Cuando se bueno, pero fotógrafo, estamos hablando de cosas. Bueno. Vos sabés que... Siempre te tengo una respuesta, gordo, ¿eh? No, sí, la verdad que yo no puedo creer. Para mí lo que hizo Monzón es grave. Estando en un medio, no podés saltar y gritar el gol. No, pero... ¿Vos lo viste? No, a mí me contaron, ¿no? Ahora, por eso yo le estoy diciendo. Tampoco no, habrá no, salido claro. corriendo por eso le estoy preguntando, si no, le pregunto. No lo vi, sinceramente. Si no, yo le digo, ¿usted me hubiera visto? ¿Usted me hubiera dicho la verdad o no? Si lo hubiese visto, sí. Sí, te digo la verdad, sí. Sospecho que tampoco salió corriendo a abrazarse con Matías Gasman, ¿no? A mí me dijeron, hizo un gesto así como... Mira, estaba paradito, estabas parado a 2 metros mío. ¿Estoy en la cámara ahora o no? ¿Estoy en la cámara? ¿Qué te por anotar? Estaba parado a 2 metros mío. ¿Ah? Dani. Pero justo lo que pasa es que usted estaba mirando para otro lado, quizá. No, estaba siguiendo la jugada. Lo que pasa es que por ahí se paraban algunos y me tapaban en el banco. Claro, no, está bien. Justo en el momento, en el comienzo de la jugada... me taparon, sí vi la definición. Fue un lindo gol. Lindo gol. Sí. Uh-huh. Lindo gol. Muy bueno. Los tres goles fueron muy buenos. Sí. Los tres goles fueron lindos. De Lautaro Osuna. Bueno, no me comente el partido porque si no después claro, sí, se nos mire que viene el técnico, lo busca Garapedo. Capaz que el técnico no lo vio. ¿Cómo lo vio? Bueno, después fuera de cámara. De cámara, de micrófono le voy a contar una anécdota. Ah, sí. Sí, pero por ti nomás. Me la guardo para mí. Sí, guárdasela. Pero bueno, son cositas que pasan. Bueno, solamente era esto. Lindo partido, pudo vivir el clásico de... Yo le decía hace un ratito, nos quitaron nuestro clásico y se lo llevaron así. Fue lindo el clásico, la verdad. ¿Van a hablar con Yaya, en serio? Sí, bueno, a ver, le va a contar. Fue un partido realmente vibrante, intenso, desde el minuto cero, con un clásico. Con roce, todo lo que tiene que tener un clásico. Y mucha llegada, David. Sí. De los dos. Un poquito más de Cañada, pero vi... Principalmente de Cañada. Linda llegada. Lindo partido. Lindo para ver. De Cañada. Yo creo que la mayor parte fueron de Cañada. Las llegadas. Sí, el arquero de seguir... Sí, pero bueno, después se lo dejo. Ángel, no quiero decir solamente... Dígame el nombre del canchero de Cañada. ¿Se acuerda o no se acuerda? Sí, Julio Todone. Oh, muy buena la cancha. Che, Juancho, déjala del pedo. ¿Cómo querés que grite goles y saque foto? La mejor foto para la campaña. Que cuente Luis Ringlofer qué pasó con el banco de ese equipo del club ahí cuando cruzó. Sí, es cierto, sí. Sí. ¿Qué pasó? ¿Una greca? No sé, qué sé yo. Qué raro el Fui cruzar el campo de juego. Sí, lo había notado, lo había contado porque la verdad no me llamó la atención. A ver, ¿quién no me... Pregunto, yo no me quiero hacer el importante de todo, ¿sí? Y con todo el respeto del mundo lo digo, pero tengo la suerte de que en Parada Campaña me conoce todo el mundo. Sí. Tengo la suerte. A todas las canchas que voy, me conocen. ¿Sí? Para bien, para mal, para recordar de buenas cosas, buenas manos, bueno, pero me conocen. Tuvo un problema Pablito Rodríguez, después del gol, que se acalambró. Uh-huh. Entonces fuimos a asistirlo con el profesor físico, cruzamos toda la cancha, al costado. ¿Ve dónde están los campos, los bancos suplentes? Cruzamos todo el ancho de la cancha y fuimos al otro lado, enfrente.
y terminó, siguió el juego y yo tuve que dar toda la vuelta. Uh-huh. A ver, ¿vos por qué lado lo darías? ¿Por el lado local? Local. ¿O por el lado visitante? Local. No, local. Bueno, si yo doy la vuelta por la visitante, ¿qué estoy haciendo? Provocar arriba. Provocar a alguien. ¿Sí? Algo sí. que no haría uh-huh. y que no he hecho nunca. Uh-huh. Y si alguien lo ve de contrario, bueno, se equivoca. Me caminé más de 80 metros. Cuando voy cruzando, primero cruzo por el banco visitante para llegar al banco local. Hay una jugada que voy siguiendo, me doy vuelta para mirarla, pero nada que ver. Yo... Me empezaron a gritar de todo el banco. ¿Ah, sí? Sí, pero bueno. Ah, pero es un momento de calentura del partido. Es un momento de calentura. Sí. Termina ahí nomás, pero bueno. No pasa nada. Monzón, no quieres agrandar cosas que no son para tanto. Nada no, más, no pasa digo, nada, Dani. La verdad, por mi parte no pasa nada, porque yo siempre aparte dije que... Aparte estás curtido, el Luis, partido, ya, estás curtido. Pero olvídate. El partido termina cuando pitó el árbitro y ya se terminó. Cuando dijo Juan Eduardo, hacían fila, vos te lo recordás. Hacían fila. No, pero bueno, no. La verdad que, en conclusión, se vio una linda tarde de fútbol. Las tres categorías, tarde tranquila, bueno, yo creo que volver a gente seguir, tuvo la chance de volver a vivir un clásico, ¿sí? Intenso, reitero, intenso, por momento bien jugado, y bueno, hubo de todo, y lo más importante es que hubo tres goles. Ah, está bueno. Que lo que uno quiere en un clásico, que vengan los goles, ¿no? Que lleguen los goles. Sí, y aparte que se viva con viejo zorro. Sí. Luis Ringlofer, lo que vi ahí cerca del banco, me di. Bueno, lo dijo Dani. Lo dijo Dani. Lo dijo Dani. Bueno, Luis. Bueno, estamos con el tiempo cortito. Sí, sí, no, los dejo. Sabe los que esto es así. Bueno, vamos a hacer un programa para... Pero ahora vamos a charlar ahora con su webkeeper en un ratito. Te quito 10 segundos a los 3, a los 4. Dale. Le voy a mandar un saludo para todos los de los cañatones que ayer me dijeron, mañana te vamos a escuchar un ratito, te vamos a mandar mensaje. Para... No, no manden porque ya me retiro. Y le mando un saludo a todos en general para que no se quede ninguno sin su saludo, ¿sí? Saludo, que, dice ahí. Y lo escuchan, ¿eh? Lo escuchan, así que, bueno, saludo para toda la gente. Que una hora, pero no se escuchan. Sí. Bien. Sí, sí. Díganle a Petete que se vaya a la casa. Dice. ¿Quién es? Y sí, seguramente algún amigo de usted. Sí, bueno. Amigo Chopper, le mando un abrazo grande. ¿Ahí se fue? No, justo me mandó también ya, Chopper. Ya le agradecimos a Chopper, capaz sí, de no estar escuchando. El lunes, no, mañana. Mañana subimos la camiseta para que se anoten todos los chicos para poder ganarse la camiseta de Chopper y la tarjeta roja y amarilla del señor, así que podés tener una camiseta de árbitro. ¡Gracias, Luis! Gracias a ustedes por siempre darme la cábala somos nosotros, acuérdese, sí, ¿eh? La cábala, sí. Lo esperamos por lunes. Por eso, si es recíproco. ¿Queda libre el lunes? Es recíproco. Sí, quedan libres. ¿Quedan libres? Sí, queda libre. No, sí, pero vengo. Pero no, venga, hace un rato. Vine, estaba por venir el otro día, le pregunté a Fernando, no hay programa, si no venía. A pesar de que perdió San Lorenzo, lo vamos a tratar bien igual. Ah, lo aguante igual, yo soy fiel a San Lorenzo. Por más que me haga sufrir mucho, pero bueno. Y suerte, Fernando, ¿eh? Bueno, ¿cómo no? ¿Por qué dije eso? Un saludo para todos. Gracias. Gracias, Luis. Después me cuenta la anécdota. No hay mucho para contar, ¿eh? Abrazo, Luis. Es de público conocimiento, pasa que no la captaste. No, bueno, perdón, estaba en otra. Estoy produciendo, estoy haciendo cosas que quieren. Gracias, Luis. ¿Estamos? Estamos, ¿eh? Estamos en comunicación después de nuestro amigo Luis Ringlofer y su mini espacio cañetón. A partir de las 9 tiene que venir porque ahora tenemos bingo, ¿sabes? Sí, discúlpeme, sí. Usted sabe cómo es el tema. Pero... sí, bueno, vale. Así que estamos ya en conversación porque nos vamos del clásico, del partido de Arsenal contra Tabossi. Y bueno, Viale quedó libre, así que nos vamos al clásico, al otro clásico que teníamos en la tarde de ayer, día domingo, tres clásicos. Se vivió uno en Seguí, uno en Crespo. ¿En Crespo también? Fer, sí, teníamos clásico ahí. No. Seguí, Bobril y María Grande. Y María Grande. ¿El María Grande? Ahí está. Entonces tenemos comunicación. ¿Lo tenemos ya, Octavio, o no? Estamos. Lo tenemos a Octavio Retamoso. Usted decía, el grandote de María Grande. Lo tenemos charlando con nosotros. ¿Cómo le va? Lo saluda Fernando, Marcos y quien te habla, Cristian. ¿Cómo estás, Octavio? ¿Descansando hoy? Hola, genial. Sí, acá estoy mirando un poquito de fútbol. Está jugando Banfield contra Defensa y Justicia. Tranquilo nomás. Mirando fútbol. Así es. Contanos un poquito, bueno, pudiste vivir tu primer clásico en la ciudad de María Grande. Así es, mi primer clásico después de la pandemia, digamos, que estuve casi 2 años entrenando en María Grande, esperando que hablaban tanto el clásico, y la verdad que me llevo un recuerdo muy lindo. Contanos un poquito del partido, cómo se dio. Alguien me dijo,
un partido trabado, ¿no? Sí, fue un partido típico de post pandemia. Nosotros creo que fuimos superiores los primeros 25, 30 minutos, tuviendo alguna que otra llegada clara, digamos. Uh-huh. Pero bueno, después ya el partido fue bajando de nivel y ya se volvió un poco más trabado, más luchado, y medio que ninguno de los equipos quiso arriesgar, pareciera, y bueno, se vio en el marcador, ¿no? Un 0-0. Pensando en que ustedes venían, bueno, jugaron el primer partido, fue victoria contra Tabos, y bueno, después perdieron con Arsenal en un muy buen partido, y bueno, y otra vez el parate, ¿no? ¿Esto complica o no? Sobre todo el jugador y en lo personal, por supuesto. Y yo creo que sí, viste, para mí es mejor la seguidilla de partido, un partido tras otro, ya nos cortaron por las elecciones y ahora, uh-huh, bueno, volvemos a quedar libres, y la verdad que sí, se siente un poco, digamos, la falta de seguidilla de fútbol. Claro, María queda libre ahora, ¿no? Así es, quedamos libres. Otra vez. Otro corte. Otra complicación, ¿no? Otro corte. Octavio, bueno, preguntarte en lo personal, ¿cómo te sentiste vos? No, en lo personal, muy bien, la verdad que más allá que haya sido un partido luchado, a mí me gusta esa clase de partido, digamos, de medirse ahí con los centrales, chocando. La verdad que me sentí bien físicamente y también en lo futbolístico. El otro día, bueno, la otra vez que analizamos el partido de Arsenal, decíamos que ¿por qué no ibas al cabezazo, no? Aprovechando la altura, pero bueno, después vimos la pegada que tenías también, así que bueno. Esto lo hablan con el técnico, sos de siempre tener el tema de pegar la pelota, tirar los centros y no aprovechar tu altura. Y esa sería una de mis falencias, por así decirlo. Más allá de mi altura, nunca fue mi fuerte el cabezazo. Por ahí puede hacer que si tiran un buen centro, viste, la puedo clavar de cabeza, claro. Pero mi juego es más con las piernas, me siento mucho más cómodo. Bien, perfecto. Bueno, nos sacaste una duda, porque ayer, por esas casualidades, vimos algo parecido, un jugador de tus características, pero de otro puesto, también el encargado de la ejecución de los tiros libres. ¿Cuál es el balance que haces del torneo en general hasta el momento, viendo otros resultados por ahí, otras zonas? ¿Cómo viene el torneo? No, lo veo lindo, parejo, estamos, yo creo que todos los equipos estamos iguales, no, salvo, no sé, Cañadita, que me, por lo que me cuentan los chicos, que ha llevado mucho refuerzo. Después, lo demás, estamos ahí todos en un nivel. Después, bueno, Arsenal se despega un poco por la idea de juego que ya tiene hace muchos años con el Tony, ahora está Mancuello. Pero después yo creo que viene parejo, digamos. Esta, no sé si lo sentí igual que nosotros, ¿puede ser que sea la zona más pareja esta? ¿La zona centro? Que... tal cual, nosotros lo vemos así, digamos. Bueno, Octavio, así que bueno, pudiste vivir entonces el clásico de María Grande, eso es bueno. Así, me pude sacar las ganas después de tanto tiempo de entrenar y no saber cuándo se iba a jugar, así que muy feliz. La verdad que me encantó, porque bueno, acá en el fútbol de acá de Paraná no se ve tanto, digamos, así, la gente, los bombos, había trompeta, la verdad que fue una fiesta. Y eso que lo agarraste en pandemia. Dejar los 3 puntos en casa, pero bueno, por lo menos pudimos sumar. No, te decía, eso que lo agarraste en pandemia. Así es, eso es lo que me decían los chicos, me decían, no sabés acá, cuando no estaba la pandemia, y se saben de 1.500 personas, así que... me hubiese gustado, pero bueno, por lo menos pudo haber gente. ¿Cómo los trata el amigo Pepe? ¿Anda bien el amigo Pepe o no? No, Pepe es un crack. Es un loco lindo, como quien diría. Bueno, Octavio, agradecerte por la comunicación y por tu tiempo, y seguramente vamos a estar charlando un poquito más adelante, así que lo mejor para vos y para este María Grande, que la verdad que lo vimos jugar
bastante bien, pero bueno, se toparon con Arsenal, ¿no? Que también viene bien. Como yo te dije ahí, con Arsenal son partidos que tienen que estar la técnica bien parada y ellos tuvieron un poco de suerte que fue la que nos faltó a nosotros y bueno, se quedaron con los tres puntos. Abrazo grande, Octavio, y te mandamos un abrazo gigante desde aquí después de la fecha. Dale, dale, un saludo ahí a toda la gente que está escuchando y a mi familia, que es la que siempre me apoya. Abrazo grande. Abrazo. Adiós. Adiós. Ahí estaba entonces charlando con nosotros. Para mí es una revelación y uno de los muy buenos jugadores que estamos viendo en Paraná Campaña. Sí, en sí. Todas las planillas me quedé pensando, figura como Ángel y no como Octavio. Ajá. Así que debe haber el tema de los dos nombres. Ahí bueno. Despejó un poquito dudas, ¿eh? No es su que fuerte, cuyo fuerte no es el cabezazo y está perfecto. No tiene por qué está ser. Muy bien. ¿Tiene un aire, sabes a quién? ¿A quién? A ver, a la hora de jugar Independiente. Ah, no, tenés Vera, razón. Vera. Sí. Muy parecido en las características. O sea, no tenía buen cabezazo, pero el tipo se movía con, uh-huh. Con su cuerpo grande, digamos, como 9 de área. Exacto. Muy bien. ¿Lo tenés a ver o no? No me acuerdo, no me acuerdo. Me hizo acordar, después me olvidé de decirlo, pero tiene ese aire. Escúcheme, buscamos los datos de lo que pasó en la fecha, amigo Fernando, usted que está en la supercompu ahí. ¿A qué se refiere al tema? ¿Horacio? ¿Desapareció Horacio? ¿Cómo se llama? ¡Horacio! ¿Al tema resultados? ¡Horacio! Tiramos los resultados. Dale. Sí, dele. Hablando de primera división, ¿no? ¿Primera división? No creo que lleguemos a meter otra cosa. ¿Usted quiere tirar otra? Sub-17 y sub-20, las dos juntas. ¿Quiere? ¿No lo tiene? No lo tengo, Mario. ¿Por qué lo pongo en esto? Sí, no sé, la verdad que no sé. Estoy trabajando con las estadísticas para el quinto programa. ¿Usted está trabajando para un programa que todavía no salió, Fernando? Para este. Ah, para este, bueno. ¿La vale estadísticas? No, ni a palo. Lo único que le puedo tirar son los goles, nada más. ¿Cuántos goles tenemos? La fecha fue la mejor fecha con goles. Hubo 20, esta es la mejor 22 fecha. Goles. En la primera hubo 12. ¿12 en la primera? Bueno, era la primera. En la segunda 19 y en esta 22. Bien, va subiendo. Sí. 19 en la zona norte, 16 en la centro, 18 en la sur. ¿Va? Tengamos en cuenta que la zona norte tiene un partido más. Claro, hay un partido más. 29 por parte de los locales y 24 por los visitantes. Mirá vos, Así que bueno, eso es lo que dicen los goles hasta el momento. Bien. Mientras Marco sigue buscando ahí. Ajá. Sí. Espere que yo voy a buscar ahí, porque se nos fue el amigo Horacio. Él es el que anda con los datos. Ahí. Se me fue el... Ahí está. ¿Qué quiere? ¿Sub-17 o sub-20? La que usted quiera, las dos juntas. Vamos con sí, pero vamos por parte. Bueno. Vamos con sub-17, zona sur. Estamos hablando de la sub-17 en la zona sur. Cañada y Seguí empataron 0-0. Cultural y Sarmiento empataron también, pero 1-1. En tanto que en la zona centro, Atlético María Grande cayó en el clásico frente al Litoral por un tanto contra cero. Mientras que Diego Maradona, la escuela de Diego Maradona, igualó sin abrir el marcador con Viale Fútbol Club. Lo mismo que pasó en la cancha de Arsenal entre el Verde y el Deportivo Tavosi. En tanto que en la zona norte el Deportivo Bobril derrotó a Juventud Unida por 3-0. Atlético Asencam se impuso sobre Unión Agrarios por 2-1. Y Unión Alcaraz derrotó a Juventud Sarmiento por 2-1. Repasamos, insistimos, resultados de sub-17. En tanto que en categoría sub-20, Cañadita Central derrotó por 2-1 a Seguí Fútbol Club en el clásico. Cultural y Sarmiento igualaron 0-0. En la zona centro fue victoria como visitante del Litoral sobre Atlético María Grande por 1-0. También fue victoria visitante en María Grande, pero esta vez de Viale, sobre Diego Maradona por 2-0. Los dos goles de Nelson Albornoz. En tanto que en la cancha de Arsenal ganó el Verde por 1-0 con gol de Cristian Alveira. En la zona norte, el Deportivo Bobril derrotó a Juventud Unida por 3-1.
Atlético Asencamp igualó con Unión Agrarios del Cerrito 1-1 y Unión Alcaraz finalmente derrotó a Juventud Sarmiento por 2-1. Muy bien. O sea, Unión Alcaraz ganó en sub-17, en sub-20, pero no en primera. Es la conclusión. ¿Qué necesidad tenía de tirar ese dato? Estoy sacando esa conclusión. No saque esa conclusión. Perdón que me muevo. Estoy medio... Bueno, no puedo decirlo a ciencia cierta, pero me parece que Cañada fue el único que sacó los 9 puntos ayer. Después me busca el dato. Viales jugó con Maradona, ¿no? Sí. Creo que hubo un pequeño problemita en un par de cambios. Que después lo vamos seguro a ver. Lo vamos a ver. Porque creo que va a haber una van a pedir un pedido de sí. Un reclamo de. ¿En sub-20? Me parece que sí. Me parece que en sub-20 va a haber un reclamo. Porque bueno, hubo. Seguramente se equivocaron, ¿no? Hubo un cambio más. En vez de 5 creo que hicieron 6. Ah, pero ese es el problema del árbitro. Bueno, seguramente, pero bueno. Pasó. ¿Lo tenemos? Lo tenemos, ¿eh? Ya lo tenemos entonces, nos cambiamos de vereda porque estábamos hablando, por supuesto, del clásico que se vivió allí en la ciudad de María Grande. Pasamos desde Atlético María Grande al Litoral, al Huracán Blanco, como dice Marcos. Marcos hincha de Litoral. Sí, por mi amigo Lázaro. Ah, por Lázaro. Así que bueno, ¿lo tenemos ya entonces? Lo tenemos. Lo tenemos al señor Gillo Werner, lo saluda Horacio Fernando. Y el señor Marco, y yo primero le voy a decir feliz cumpleaños. ¿Cómo le va, Gillo? ¿Cómo anda usted? Pero bien, bien, buenas noches para los que están ahí presentes. Y bueno, y gracias por el saludo, sí, una vez por año nos tenemos que poner viejos. 30 años no son nada, me dijo usted. 30 años no son nada. Claro, nada. Está muy bien. Hecho un pibe, Gillo, se te ve bien. Se te ve bien, sí. Se te ve bien. La verdad que sí. Sí, después al aire no puedo decir, pero sí, después te cuento. Bueno, Gillo. Se vivió otro clásico en la ciudad de María Grande, contanos algo de lo que pasó ayer. ¿Cómo lo viviste vos? ¿Cómo? ¿Cómo lo viviste vos, digo? Mirá, o sea, nosotros siempre, o sea, yo siempre voy a opinar lo mismo, de que cuando nosotros vamos a jugar a algún lugar, a algún lado, siempre tiene en cuenta la totalidad de las divisiones, porque en definitiva todos practicamos juntos, hablamos muchos entre nosotros, y bueno, como para empezar, que recién los escuchaba a ustedes con quién había sacado los 9 puntos, y no sé, escuché ahí antes de salir al aire. Sí, Cañada, me parece, pero lo digo apurado. No escuchaba el tema del pase también de que acá en el Maradona, creo que escuché que dijeron que había habido un pase de mano, ¿sí? Uh-huh. Eso no es culpa del equipo, sino que es culpa de los que los autoriza, claro. Y los ayudantes de campo. Sí, sí, una equivocación grosera. Pero bueno, otro tema ahora. En el tema de los puntos, nosotros nos quedamos con 7 puntos ayer, o sea, ganó la sub-20, ganó la sub-17 y en primera empatamos. O sea, que si lo miramos desde ese punto de vista, el balance no es malo. Si yo lo miro pensando en el campeonato, el punto a nosotros nos sirve una cantidad, porque yo digo que en un campeonato corto vos tenés que no perder de visitante y tenés que sumar de a 3 de local. Nosotros hasta ahora jugamos con Viales, lo íbamos ganando y nos empató, pero el punto no sirve. Y acá con Atlético el punto no sirve, pese a que fue un partido... A mi entender, parejo, yo creo que Atlético en los primeros 20, 30 minutos jugó mejor que nosotros, o por lo menos creo algunas chances. Después lo normalizamos, en el segundo tiempo fue todo nuestro, pero bueno, pues no lo pudimos definir, así que... Partido típico de esos clásicos donde ninguno hace un gol, donde ninguno quiere perder y donde nos cuidamos mucho. El viento influía, hubo muchos cortes, tuvimos un muchacho con una lesión, tuvo que entrar en la ambulancia... en fin, una serie de situaciones, esos partidos que son muy trabados, que se mete mucho en la recuperación, que por ahí después se genera medio poco. Pero si tengo que hacerte así un resumen, yo te digo, yo creo que el empate le quedó bien a lo que fue, y reconozco que a los dos equipos no faltó jugar un poco más al fútbol. Después, bueno, o sea, el sacrificio, la entrega, nadie la puede criticar, pero si hay algo que nos faltó, por lo menos en la... O sea, de la forma como yo lo veo, nosotros nos faltó jugar un poco más al fútbol. Bien, Gillo, adhiero a las salutaciones por el feliz cumpleaños de Cristian. Y gracias. Te consulto, ya quedaron libres, sí. Ya jugaron 2 partidos y los 2 en condiciones de visitante. ¿El panorama es alentador de cara a lo que viene? Sí, se termina así recién. O sea, nosotros en la primera ronda tenemos un solo partido local, que es el que viene ahora contra Tabosi. Después la fecha que viene, o sea, la siguiente Tabosi, volvemos a ir de visitante contra Senat.
ya quedamos libres. Uh-huh. Vuelvo a decirte, vos me decís el partido del clásico, uno puede ir puntero, el otro último, el clásico siempre se quiere ganar. Es acá en la China. Uh-huh. El resultado yo creo que a nosotros, por lo menos en lo que a mí respecta, a nosotros nos cae bien porque es un punto visitante. Que es lo que yo dije en un principio, que visitante no hay que perder y de local hay que tratar de sumar de tres. Uh-huh. No digo nada, que seguramente otro no haga el mismo análisis. Por eso te digo, nosotros, el punto vos me decís sí, yo te digo sí. La famosa media inglesa. Sumás de visitante y ganar de local. Claro. Que sería lo ideal. Bueno, ese es el ideal. Después podés meter algún partido de visitante, ganarlo, y podés perder alguno local. Yo totalmente. Te digo, si uno sigue la lógica esa, hasta ahora nosotros vamos, digamos. Uh-huh. Esa lógica indicaría de que nosotros tenemos que tratar de ganar sí o sí el domingo. Pero jugamos contra un equipo que ganó un partido, que le ha dado trabajo a los otros rivales. La verdad que no conozco mucho de que quiénes están jugando en Tabuas, pero es un equipo como cualquier otro que por supuesto que juega de acuerdo a los jugadores, a las características que tenga, y no tengo duda que va a ser un partido difícil y duro, pues nosotros tenemos que tratar de ganar, es una obligación nuestra como local si queremos seguir con esta lógica de que decía recién. Buenas noches, Gillo. Horacio Berti te saluda. Hola, ¿cómo estás? Quería consultarte si te va gustando, digamos, cómo va empezando a funcionar el equipo, primera pregunta, y segundo, si tenías algún lesionado o baja para el próximo domingo. Mira, a mí todavía no me gusta cómo jugamos, no es que lo voy a justificar, porque en el sentido es una justificación que debemos tener todos, pero nosotros tenemos, digamos, un equipo, como siempre digo, totalmente amateur, de juego, claro. Que todos laburan, digamos, algunos con familia, otros solteros, algunos trabajan acá, otros viajan, en fin. Sí, sí. Pasó mucho tiempo sin haber competencia, el jugador por ahí... A ver, vamos a decir, jugaron un fútbol 5, hicimos un campeonato en el barrio, es una cosa. Ahora ya entrar a participar en la primera campaña con partidos más largos, 11 contra 11, distintas canchas, distintos... Ya no, sí, exige otra responsabilidad. Exacto. Entonces, asimismo seguimos subiendo, digamos, jugadores de abajo, o sea, de tercera a sub-20, de sub-20 a primero, o sea, seguimos teniendo esa escalera que nosotros tratamos de hacer. Pero realmente yo no estoy... Todavía no digo desconforme, digo yo creo que podemos dar más. Y me parece que con el correr de los partidos eso se tiene que ir dando. ¿Qué otro me preguntaste por los lesionados? Sí, sí. O sea, ayer teníamos tres jugadores lesionados, que uno terminó jugando igual, los otros dos no. Y uno estuvo en el banco por las dudas, pero bueno, felizmente no lo tuve que poner, y si entraba a media máquina. Y ayer tuvimos una lesión... que mañana vamos a tener el resultado de la resonancia de un pibe que tuvo un problema en la rodilla. Uh-huh. Que en la previa, no nos pongamos médicos porque no lo somos, lo que, digamos, vieron acá en el hospital cuando lo llevaron como primer auxilio, que puede ser un problema de ligamento. Claro. Y eso se corrobora, es una lesión que le va a llevar tiempo a recuperar. Sí. En un, digo yo, como es en un plantel corto, sí. Vos perdés dos o tres jugadores, una cantidad. Claro. Chillo, ¿complican mucho este tipo de parate? ¿Quedás libre después de las elecciones? Ahora ya en cualquier momento tenemos elecciones otra vez. ¿Te complica de vuelta eso? ¿Te complica? No tenemos otra cosa que hacer y ir a votar. Claro. Mira, a ver, si vos me decís a mí, yo creo que nosotros, en este caso, ese parate que tuvimos de Vial Atlético esas dos semanas sin partido, hasta te diría que nos cayó bien. Claro. Pero para mejorar en lo físico, nosotros cuando fuimos a jugar con Viena hacía tres semanas que habíamos empezado a practicar, y en esas, claro, tres semanas metimos cuatro amistosos, o sea, practicamos poco, o sea, claro. Yo le contaba a mis compañeros que bueno, inclusive estuvimos charlando con vos ahí, lo había dicho, ¿no? Que, uh-huh, hay clubes que estaban entrenando hace rato y nosotros nos juntamos hace poquito y se nota la diferencia, ¿no? Pero ni hablar, o sea, Atlético un equipo que creo que no paró casi nunca, y si paró por ahí con algunos jugadores, por lo menos seguían practicando. Es un equipo que, lo digo yo porque lo han dicho ellos, es un equipo que se armó, que trajo su esfuerzo para pelear el campeonato, no solamente las clasificaciones, me parece perfecto que tengan esas aspiraciones, nosotros las tenemos también, pero con jugadores propios. Y ayer yo le dije a los muchachos, mirá, el clásico es un partido aparte, uno siempre lo quiere ganar, la hinchada, por más que había poca gente con este bendito tema de la pandemia, la gente también quiere festejar eso, no digo nada que nadie sepa, pero yo le hacía mención, digamos, a que la obligación, por supuesto, de la línea Atlético, nosotros, la verdad que no tengo las estadísticas, porque ustedes las tienen, pero
desde el 2013 a la fecha, tenemos que haber jugado, no sé, 15, 16 clásicos por lo menos, y espero no equivocarme, pero nosotros de esos 15 o 16 que jugamos tenemos que tener no menos de 10, 11, 12 clásicos ganados, uno o dos empatados y uno o dos perdidos, o sea, los números, cuando uno lo mira así, son ampliamente favorables a nosotros, y de la vereda enfrente siempre eso lo saben y quieren cambiar esa historia. O sea, todas las obligaciones eran de ellos, si se quiere, pero bueno, en definitiva, el clásico, ya te dije recién, no me gustó el partido. Bien, tomo nota y me comprometo a cumplir con la duda. ¿Desde cuándo decís las estadísticas? ¿Desde cuándo, perdoná, se cortó que me decía? ¿Desde cuándo decías el tema de las estadísticas de los últimos clásicos? ¿A partir de cuándo? Desde el 2013 en adelante, que bueno, es cuando yo volví a estar, digamos, en el club, y hemos tratado de mantener, excepto algunas excepciones, que algunos jugadores dejaron de estar, y otros aparecieron. Y si tengo que ir un año más adelante, sería el 2014, que cuando ya, no es porque hayamos salido campeones, sino que en el 2013 todavía hubo tres o cuatro refuerzos que se trajeron. En 2014 en adelante ya era un equipo, perdón, prácticamente local, excepto uno o dos jugadores que eran los refuerzos y de acá de la misma liga. Sí, no ha cambiado mucho de nombre Litoral desde que no. Yo me acuerde. Sí. Te puedo dar la formación de todos los años de cabeza, ¿no? Sacando a Fontanini, ¿no? Que iba y venía a veces, algunos. Sí, con nosotros trabajó para este 2013, 2014, 2015, 2016, en el 2017 él fue a Arsenal. Ajá. 2018. Y después en un par de partidos, en el 2019, fue el último año que hubo, él volvió a venir para acá ya cuando casi terminaba la primera ronda. Y bueno, después por un tema personal de él dejó de venir en los últimos partidos de nuevo, o sea, atajó un par de partidos, pero no vino más. Pero sí, o sea, después de los jugadores que por ahí pasaron en su momento por acá jugó Nicolás Ledesma en el 2013, que después anduvo en Atlético Paraná, después anduvo jugador de Viales fue, también. No sé si jugó en Viales. ¿Ledesma? Sí, me parece que sí, en el Federal B. Sí. Bueno, Federal B estamos hablando. No, vos estás diciendo otro Ledesma que juega de volante. No, Nicolás Ledesma te digo yo, un vaguito, un rubiecito va adelante. Bien, es otro, sí. No, después ese vago que vos decís, otro Ledesma, también vino él para acá, después en algún momento pasó Santiago Curucci Enin, que jugó de volante en 2014, 2015. Bocacha Figueroa jugó acá en el 2014, cuando salimos campeones. ¿Lescano también? ¿Quién? ¿Lescano no fue? ¿Qué Lescano? El de Tabossi, no es Lescano, es como el apellido de... Kevin Lescano, si vos sí, vino Kevin. A practicar acá, pero después nunca se concretó el paso. Sí, había estado, se había tema, complicado. Un tema que generó un distanciamiento, vamos a decirlo así. Lo discutimos problema aquí en la mesa, me acuerdo. Sí, hizo, no sé, tiene que haber venido un mes acá. Sí. De pretemporada, y cuando iban a hacer el pase, el otro club, que no vale recordar, digamos, cosas viejas, pero el otro club se acercó a buscar el pase, le ofertó en su momento una mejor recompensa, digamos, al club, en este caso Tabossi, que era el que lo tenía que ceder. Tenía que hacer eso con el jugador, y en uno o dos días cambió de opinión. Bueno, exacto. No importa, o sea, son cosas que pasan en el fútbol, después cada uno ve qué es lo que hizo bien y qué es lo que hizo mal. Bueno, Gillo, te agradecemos por la charla y por tu tiempo. Sabemos que es un día especial para usted. ¿Va a comer algo seguramente? ¿Va a festejar o no? Ya empecé anoche, pero yo festejo todos los días. Sí, por ahí nos entretenemos en perder tiempo en otras cosas. ¿Ya hay algo en la parrilla o...? Es lógico, si no nos morimos de hambre. Lástima que estamos lejos, ¿no? Porque si no... No importa, o sea, lejos. A ver, tampoco estás en otra en Ushuaia, o sea, agarrar un auto en media hora de acá. Qué grande, era. Como yo siempre digo, o sea, yo y varios me decían, hay que festejarlo, y hay que tratar de festejar todos los días, hemos pasado una... Sí, estamos tratando de atravesar una situación complicada y tenemos una cantidad de cosas todos los días en la mano que aparte por ahí no la vemos, digamos. Cuando digo eso, digo trabajo, salud, familia, no disfrutaron, no valoraron, no festejar eso todos los días. Por ahí no nos peleamos por, voy a decir algo, a ver, pavada, iba a decir esa palabra, y no valoramos todo eso que lo tenemos que festejar todos los días. Así hablar. No hay que esperar únicamente el cumpleaños. Muy bien, pues yo trato de festejar todos los días. Muy bien.
que la pase bien y que termine bien su día de cumpleaños, así que le mandamos un abrazo gigante y seguramente más adelante vamos a estar charlando un ratito más. Pero cuando ustedes gusten, a medida que me encontré, hablamos, ¿no? Hay problema. Sí, le debemos todavía un programa, íbamos a ir a hacer un programa a Litoral, sino que Olivera no quiere firmar contrato con Después de la Fecha, no nos quiere sacar allá, porque usted sabe que le queda lejos la radio, y dice caminar Carlito, una cuadra para... Carlito. Para conectarnos es mucho laburo, entonces... Si vos querés venir acá a hacer uno, yo te voy a hacer el contacto, a mí no me va a decir que no. Ahí está. Así listo, está. Bueno, en la segunda ronda, bueno, tenemos que viajar al Litoral, ¿no? Porque bueno, va viaje ya. Vamos a dejar un compromiso al aire a ver si los dos cumplimos. Yo voy a hablar con Cabrito y te lo voy a ver, después de la parte técnica organiza usted. No, sí, más vale. Usted dígale que por qué después de la fecha no sale el María Grande. Bueno, yo le voy a decir que tiene que salir y te voy a poner la fecha. ¿Ustedes qué día están? ¿Todos los lunes? Todos los lunes. Bueno, el lunes posterior, digamos, al clásico, a la revancha del clásico en la cancha nuestra, cuál sea el resultado, ustedes vienen, o en la previa, como ustedes quieran. Listo, ahí está. Lindo quincho de Litoral, El lunes antes del clásico acá, ustedes vienen a hacer el programa acá. Muy bien, ahí está. Y si quieren, comemos las aguas ahí después. Dale, eso me gustó más todavía. Pues, Gillo, abrazo grande. Listo, nos vemos. Adiós, chau. Y ahí estaba entonces el técnico del Huracán Blanco charlando con nosotros, el señor Gillo Werner, en el día de su cumpleaños. Qué grande Gillo, ¿eh? No le quisimos preguntar la edad a Gillo. No, ya está, dijiste 30. 30 años. No es poco, 30 años, no es fácil, ¿eh? Bueno, la gente de Seguí está esperando que nos metamos en el clásico. Bueno, yo le mandé un mensaje a Monzón y a Monzón, pasa que por ahí tenemos muchas notas hoy. ¿Quién me va a dar los resultados de la primera división? Si se extiende un poquito el programa, está todo bien, me dijo, no hay problema. Así que vamos con el partido de Seguí ya en segundos nada más. Después dígale a Monzón que estamos discutiendo el tema del horario. Hay muchos que dicen que no, acá somos cuatro. Así que los respecto cuatro a modificar el horario. La verdad no sé, es que hay bingo todos los lunes. Que Monzón nos modifique el horario. No se discute. Para, ¿hay bingo todos los lunes o es por usted? No, todos los lunes el bingo. ¿Posta? Sí, la verdad que... ¿Y si ponemos un bingo nosotros acá? ¿No podemos? Dice que sale el aire de algo. Si el bingo auspicia. buena esa. Bien, Horacio. Horacio, que hasta es locutor, lo transmitimos. Yo hasta voy lo sacando las bolichas, sí, y cosas. O sea, es que omitiendo, ¿no? Ajá, que, sí, omitiendo el día domingo, que es el día del fútbol. Sí. Del fútbol de primera, sub-20, sub-17. La semana tiene 144 horas. Ajá. Y justo eligen la hora que salimos nosotros. es lo que hay, que quiere Fernando, que quiere que haga. Bueno, no por eso vamos a modificar. No, más vale, por eso sí. Aparte la gente está prendida después, a las 8 está prendida y pone su banqueta, el almohadón, piecitos arriba, que tranquilo, tranqui. Unos buenos mates, café, alguno que no te gusta. Los pies en la palanca. ¿Se acuerda de la palanca? Con eso. No me haga hablar de que le sale el qué temazo, quiere buscar la historia, ¿verdad? No, pero no quería llegar a eso. Digo, ¿qué temazo, qué viejazo? Qué viejazo, viejazo. La verdad que... No, pero la gente ya está acostumbrada a las 8, ¿por qué Monzón va a cambiar a las 9? La verdad que no, es inentendible, por un bingo encima. ¿Tenemos ya la fecha, señor? Sí, quiero hablar de primera división, entonces. Sí. Decíamos, la fecha con más goles. La fecha con 22 goles. Hoy le quiero rectificar algo. En Crespo jugaron, decían ustedes, clásico. Claro, digamos. Clásico y no clásico. Sí, el clásico es cultural Unión. Sarmiento es como que... ¿No es un clásico, dice usted? Para mí es un clásico si está en la misma ciudad. Claro, por el solo hecho. Claro, no, uno dice. Pero sí, con ese clásico, criterio, dentro de 4 o 5 años va a jugar Diego Maradona contra el Litoral y me vas a decir que es un clásico también. Bueno, cuando tenga primera, sí. Va a ser clásico. Para mí va a ser un clásico. Primer partido. Y sí. ¿Por qué no? Porque me parece que se necesitan otras cosas para ser clásico. Sí, puede ser. Yo le voy a preguntar Ministerio a Marco, porque Marco Peñarol sabe de esto. Paraná son pero, de la misma ciudad, pero no son clásicos. No, pero ahí ya es distinto, porque ya es más barrial que de ciudad. Estamos hablando. Es como en Buenos Aires, entonces, ¿quiénes son los clásicos? De Avellaneda, es que Racing. Son muchos factores. Racing eso, Independiente. Sí. Son muchos, pero está bien. Es por el barrio. Pero él no dice, pasa que Crespo, se le llama Unión y Cultural. Claro, se le llama Derby. A los clásicos que son de la misma ciudad se le llama Derby. Después tiene el clásico Independiente de Boca, que es un clásico. Derby, el primer cigarro que probé. Justamente el viejazo, claro, me pegó el viejazo. En España al menos se le llama Derby, el Derby. O sea, el clásico de España es Derby, es Barcelona Real Madrid. Después el Derby de Madrid es Atlético y Real Madrid. Exacto. Ahí perdón, se cuenta así. Estaba hablando del Derby. Bueno, vamos con los resultados.
Moncho, teléfono, agarrado en cuando y mirá, por favor, lo pido. ¿Cómo está hoy? ¿Vio? Sí, ¿vio? Me pelea. ¿Qué pasa? Y así se nos va, ¿no? Claro, ese es el tema. Estamos con la hora en mal. Zona Norte, Deportivo Bobril y Juventud Unida igualaron 0-0, único marcador en blanco en la Zona Norte, porque Atlético Asencamp y Unión Agrarios, qué lindo debe haber sido estar presenciando ese partido. Fue victoria para el conjunto de Cerrito sobre el de Asencamp por 4-3 con alternativas cambiantes en el resultado, según nos contaba Horacio ayer a lo largo de nuestra transmisión. Y Unión Alcaraz no pudo... No puede con pasar Juventud ese Sarmiento porque cayó derrotado por 3-2, es decir, no hubo ganadores locales ayer en la Zona Norte. En tanto que en la Zona Centro, lo hablábamos recién con los protagonistas, igualdad en cero para el clásico entre Atlético María Grande y Litoral, y lo que fue la transmisión central de la 89.9 ayer, la victoria de Arsenal sobre el Deportivo Tabosi por 4-0. Cultural le ganó en el clásico derbi, vaya uno a saber cómo se llama. ¿Cómo le hacemos? ¿Le decimos el derbi? Vamos Cultural a decirle el derbi de ahora fue, en adelante. Fue victoria de Cultural por 3-0. No puede Sarmiento, ceros, ¿eh? Mire ceros, ¿de cuándo va plural? No. No. Lo complica demasiado. Y no ha quedado libre. No ha quedado libre. Lo complica. ¿Cuántas? ¿Tres fechas? ¿Los tres perdidos tiene? Sí. Y me parece que ya es un candidato a quedar afuera. Exacto, y sí. Por el y ya me se parece va perfilando ya... bastante bien. Aparte, es el grupo de la muerte, imposible. Bien, y ya nos metemos de lleno con lo que fue el clásico de Seguí, que fue victoria para el local, para Cañada, por 2-1, mientras esperamos establecer la primera de las dos por eso le decía, notas despacito que tenemos en relación a lo que fuera el clásico. Ahora el chico, ¿viste? El derbi. No sé por qué se ríen si es así. No, está bien, el derbi. Se llama el derbi de Avellaneda. No, pero yo le decía que fue el primer cigarro que probé, fue el derbi de 10. En el tema viejazo que estábamos hablando recién. Muy bien. Pero está bien, como usted le dice, es cierto. Y bueno, no sé para qué te ríes. No, me río. Le no, digo, no es culto. Tiene una cosa con la otra. Bueno, está. ¿Lo tenemos? Lo tenemos, ¿eh? ¿El DT? DT. El DT, entonces... ¿Qué, ¿por qué se ríe? Porque no se ría, no ve que Marco se enoja cuando se porque, ríe. No, porque no, había pero... que tratar de deducir con cuál de las dos notas íbamos primero. Claro. Ah, claro, no, más vale. Lo vamos a saludar al señor Yaya Rodríguez, técnico de Cañadita, que debe estar más que contento. Lo saluda Horacio, Fernando, Marco y quien le habla a Cristian. ¿Cómo le va, Yaya? ¿Cómo anda usted? Hola, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Me alegro que todavía sí, que estemos con el fútbol, ¿no? Después de tanto tiempo. ¿Vio? Usted que decía de volveremos, no volveremos, ahora ahí sí estamos, ¿ves? Ahora bueno, sí. Bueno, ahí estamos. ¿Cómo va? ¿Contento, me supongo, por la victoria de ayer? Sí, más que contento por la gente de Cañadita Central, ¿no? Porque es un clásico nuevo que uno vive y realmente me... nos gustó mucho vivirlo, ¿no? Porque ya tuve la suerte de vivir los clásicos de Viale y Arsenal, tuve la suerte de estar en los clásicos de Atlético y cuando estaba Luca con Atlético y Litoral, uh-huh. Y la verdad que cada pueblo lo vive de una manera muy especial, ¿no? No te voy a preguntar con cuál te quedás, porque si no me vas a decir, seguramente. Ahora no. Ahora no. Bueno, contanos, Yaya, ¿qué te gustó del equipo ayer? Y el equipo todavía a pesar de los resultados, tenemos un equipo en formación, porque todavía cometemos errores. Sí, tenemos jugadores de buen pie, por eso por ahí en momentos que llegamos bien, con muchas posibilidades de gol cada vez que llegamos al arco contrario. Y eso nos da un plus por ahora para mantenernos de arriba. Pero tenemos que corregir todavía muchos errores porque el campeonato de Paraná Campaña es muy difícil. Tenemos equipos como Arsenal, Cerrito, allá los equipos de Bobril que están bien armados, que ya tienen equipos armados de hace 1 o 2 años y este es un equipo en formación. Por suerte, como yo te digo, tenemos jugadores por ahí individualmente que hacen la diferencia y eso nos ha dado un plus
para haber mantenido los tres triunfos que hemos sacado hasta ahora, pero los tres rivales nos costó bastante, a pesar de la diferencia. Bueno, pasó una moto, creo, ¿no? No sé si... ¿Me escucháis allá? ¿Ahora? Ahora sí, te escucho bien. Bien, bueno, vos lo decías, ¿no? Qué importante es conseguir estos tres triunfos y ahora quedar libre, ¿no? Sí, no, por ahí el parate ya nos pasó con el tema de las lesiones que tuvimos parado y 15 días cuando habíamos arrancado bien, y bueno, ahora nuevamente tenemos otro parate, pero bueno, tal vez... ¿Complica demasiado eso ya? Por un lado afecta y por otro lado, como te decía, nos sirve también para seguir corrigiendo cosas. Uh-huh. Porque vamos también conociendo los rivales y el campeonato es interesante porque no te podés equivocar, porque si perdés puntos podés quedar afuera, porque dos fines de semana que no te vaya bien, así como estás puntero, podés quedar tercero o cuarto. Claro. Así que están las dos cosas, te quita un poco de ritmo, pero a la vez te da la oportunidad de seguir creciendo, ¿no? Bien, cuando vos decís que tenés aspectos que mejorar o cosas que corregir, hilando un poquito más fino, ¿a qué te referís? Porque, por decirte, el partido de ayer tuvimos unos 30 minutos del primer tiempo muy buenos, terminamos bien el primer tiempo, pero en el segundo tiempo ellos a los 5 minutos quedan con un jugador menos y la ansiedad nos manda en muchos momentos a hacer un equipo desordenado, ¿me entendés? Uh-huh. Y se hace un equipo largo y ahí es donde por ahí el rival nos crea situaciones de goles también. Y eso son cosas a corregir. El otro día decíamos, bueno, la seguidilla de goles es Osuna, Botegal y Pablo, ¿no? Hasta sí, ahora. Sí, hasta ahora. Y ayer Botegal fue el que más situaciones de goles tuvo y no pudo convertir. La verdad que las que sacó el arquero de seguir, la verdad. Sí, la verdad que muy estuve con él cuando finalizó el partido, la verdad que muy buen arquero. Y fue uno de los que creo que mantuvo el arco en cero en el primer tiempo, ¿no? Porque tuvimos, uh-huh, tuvimos varias situaciones de gol, eso sí es cierto. ¿Tuvieron igual más? ¿Tuvieron más situaciones en el clásico que en los otros dos partidos? ¿Lo viste así o no? No. Contra Sarmiento también tuvimos muchas situaciones de gol. Contra Cultural, no, te digo, en eso el equipo tiene muchas situaciones durante los partidos. Pero así como tenemos situaciones durante los partidos, es porque se juega bien, se intenta jugar bien al fútbol, y se cambia de ritmo de mitad de la cancha para adelante, porque tenemos jugadores para eso. Pero por ahí se desconcentran, como te digo, queda, uh-huh, queda un equipo desordenado, y ahí es donde el equipo contrario crece. Y eso no puede pasar porque en estos campeonatos, cuando vienen los partidos de ida y vuelta, te equivocaste una tarde y todos los rivales son difíciles. Como ya te digo, hay equipos formados como Arsenal y Cerrito y los equipos de Bobri, igual mismo Litoral o María Grande, que tienen jugadores muy interesantes, te equivocás. Cultural tiene una delantera muy buena también, que nos pasó también cuando, uh-huh, estábamos arriba. Nos empató el partido y te convierte. Sí. Por ahí tenemos la suerte, o yo tengo la suerte, de que nosotros también tenemos muy buenos jugadores. Contra Cultural, Luca, antes de ponernos 2-1, tuvo dos tapadas. El otro día también estábamos 0-0 con Seguí y respondió. Creo que en eso uno ya está acostumbrado a eso, de tenerlo ahí. Como también he visto ahora buenos arqueros en los otros equipos, ¿no? Pero es la base también tener un buen arquero en este campeonato. Nosotros lo planeamos, y voy con vos, Horacio, lo planteamos la otra vez. Se ha hecho mucho hincapié en el tema de los arqueros en todos los equipos de Paraná Campaña. ¿Lo ves? ¿Lo ves a eso? Viste que antes el arquero se entrenaba solo, ahora ya tienen entrenador, algunos equipos tienen entrenador arquero.
se ha basado mucho ahora en el Paraná Campaña, sí. Así también como las canchas, ¿no? Sí, sí, porque los arqueros por ahí pueden cometer errores porque tal vez no tienen la formación que deberían tener, ¿no? O la técnica que cada arquero debe tener desde nacimiento, ¿no? Que ya nace, claro, siendo arquero. Pero con, como vos decís, con la preparación que tienen ahora, entrenadores y todo eso, están muy bien físicamente, entonces llegan a pelotas que en otro momento no llegarían, ¿no? Sí. Y es realmente tener un arquero que esté bien físicamente y responda, es una ventaja. Y en eso estoy viendo que la mayoría de los los equipos que hemos enfrentado tienen muy buenos arqueros. Yaya, te iba a preguntar, de los equipos que ya enfrentaste, digamos, ¿cuál te sorprendió para bien? Digamos, ¿cuál te costó más entrarle, que fue el rival más difícil, digamos, para Cañadita? Por momentos, en la zona nuestra, va a los tres, porque la diferencia por ahí, ya conozco el técnico que... de Cultural, que es Pancracio, es un equipo un equipo como él siempre lo ha trabajado, muy ordenado, entonces por ahí es un poco más difícil, claro. Tal vez los otros dos, Sarmiento y Seguí, nos tocó contra nosotros, son dos equipos mucho más aguerridos, más físicamente, te traban más el partido y lo paran más al partido, y entonces te cuesta un poco ponerte en ritmo, ¿no? En cambio con Cultural, dos equipos, se jugó un partido más abierto. Claro, te cuesta desplegar tu juego. Claro, claro, se jugó un partido más abierto, te digo, nosotros como el rival, fue un partido más lindo de, claro, verte, quiero decir. Claro, claro, claro. No, usted sabe que estaba pensando, es cierto, por eso no llegué a ser arquero yo, porque me faltó entrenamiento. Me faltó entrenamiento, sí. Ahora me estoy deduciendo por qué no llegué. A mí me pasó lo mismo. ¿A usted también, Yaya? ¿También le pasó lo mismo? Bueno, Yaya, así que bueno, seguramente, bueno, ahora descansar, ¿cómo es el tema de entrenamientos ahora en la semana? Y bueno, van a quedar libres, ¿no? Sí, no, tenemos los entrenamientos martes, jueves y viernes, y después posiblemente la semana que viene, ya al quedar bastante parado, posiblemente entrenemos 4 días, lunes, martes, jueves y viernes. Así que, bueno, desde ya, mandarle un saludo a toda la gente de Cañada, y como les decía ayer, esto recién empieza, es solamente un clásico, aunque para ellos realmente... Para la gente fue muy importante porque lo vivieron con mucha pasión. Y bueno, y agradecerle al cuerpo técnico que tengo, el preparador físico, la gente de la comisión directiva, bueno, a mi compañero Luis. Lo tuvimos recién, estaba feliz porque perdió San Lorenzo hace un ratito. Ah, estaba feliz porque... Sí, vos sabés que yo lo llevé para que me calme un poquito a mí, pero me parece que que voy a tener problema con él porque el nervioso es él. No me deja ver los partidos. Sí, me dijo, adelante. Nos dijo, le digo, lo vamos a sacar a Yaya para charlar un ratito. Y dice, no sé si vio el partido, dice. No, porque era por algo puntual, no recuerdo ahora por qué. Sí, dijo, sí. Por ahí él no lo vio. Tengo que cargarlo, tengo que preguntarle, che, que quién hizo el gol, porque cada vez que hacemos un gol se me para adelante. Salta. Falta coordinar esa parte, ¿no? Sí, no, por eso te digo, tenemos que pulir muchos errores todavía. Claro. Escúcheme, pero... le pregunto, ¿Connie fue a ver el partido o no? Connie, sí, por supuesto. No se lo reta también, ¿no? Sí, también, y me corrige. Y mirá, estoy seguro que debe estar escuchando. No está acá, está en Santa Fe, pero seguro que debe estar escuchando el programa porque los escucha todos los lunes. Wow. Qué bueno, grande, Connie, siempre. Y su señora esposa también, ¿no es cierto, Yaya? Sí, no, por supuesto. Saludos para Silvina, creo que, Yaya. Este programa lo escucha más ella que yo, porque yo por ahí me engancho un poquito en los programas justo también deportivos, y que hay partido de fútbol, estaba jugando Defensa y Justicia. No está escuchando el bingo, menos mal. No, el bingo no. Me vende, ahí está, un saludo para Massini, que es el que me vende el bingo todos los
toda la semana que voy, no he sacado nunca nada. Un agradecimiento. Lo cargo porque saca la mujer de él. Ah, bueno. No. No. Es una denuncia, una denuncia. Ya, sí, ya. No tendrían que dejar jugar a familiares ahí en el bingo. Claro. Es eso. Claro. Qué casualidad, claro. ¿No? El amigo César saca solamente. Qué bárbaro. Sí, sí. Bueno, sí, para terminar, te digo que van a. Vamos a tener un campeonato, creo que muy apasionante, porque las ganas que hay después de tanto tiempo que no se jugaba al fútbol, y el sistema de campeonato que todos los domingos son finales, así que creo que si todo va bien, ojalá todo esto sea una fiesta para que el público vuelva a la cancha, que es lo que está pasando, está volviendo el público a la cancha, porque y esperemos que le podamos brindar buenos espectáculos, ¿no? Y que no haya incidentes, que es lo principal. Eso es bueno. Ya, te agradecemos por tu tiempo y seguramente te vamos... Bueno, ya lo tenemos todos los lunes un ratito en micro cañatero... Cañetón. Cañetón, nuestro amigo Luis, que viene y aparece cada rato acá los lunes. Así que siempre algo nos cuenta, así que... Agradecerte, Yaya, y desearte lo mejor y bueno, a descansar ahora. ¿O te va a ver algún partido el domingo? No voy a ver partido. ¿Va a descansar? No, voy a tratar de descansar. Ya, abrazo verlo, grande. Descanso para verlo a Boca nomás. Está bien. Lo bueno que tiene Yaya es que es de Boca, la verdad. Muy de Boca. Es muy de Boca. Muchas gracias, Abrazo ya. Grande, Yaya. Bueno, igualmente para todos. Chau, dale, chau. Muy bien, ahí estaba charlando con nosotros el técnico. Mira que tiene la oportunidad Cañada. De ver el clásico acá, ¿no? Claro, bueno, pero. Pregunto. Que... Mirá, ¿no irá camuflado de nuestro amigo Yaya como lo hizo? Hay algunos que se camufla. Me olvidé, ¿cómo no me hice acordar? No me hice acordar. No dije nada. Para no que dije. Te conozcan, para que no te conozcan, Yaya. Camuflate. Camuflate. Es, ¿gorra? Es la gorra, la capucha, gafa y barbijo. Chao. No se enteran que sos vos. No, claro. Así pasó con un DT muy conocido. Bueno, pero no tiene nada de malo que vaya el técnico de Cañada a ver el clásico. Nada, que tiene de malo. Aparte, no, salió campeón con Vélez Arsenal con los dos. ¿Qué le van a decir? Nada. Margen de nada. ¿Qué nos queda, Fernando? ¿Nada? ¿Ya estamos? No, ya está. ¿Lo queda yo el... ¿Lo tiene? Bueno, sí, sáquelo lo más rápido que pueda. Ahí charlamos ya con la gente de Seguí, que lo estaba pidiendo a nuestro amigo Monzón, que cantó el gol. Lo vimos todo. Ahí pasaron foto ahora. O sea que ahora es peor porque va el grupo. Hay foto. ¿Horacio estaba en la charla o no estaba con nosotros? Usted, ahí está. Horacio, usted como. Vamos a preguntarle a Horacio. Como periodista de campo de juego. Sí. Y usted es hincha de uno de los equipos que está jugando el clásico. ¿Cantaría el gol? No se puede. No, ves, ahí está. Si es profesional, no claro, se puede. Claro, ética. Ahora ¿ves? Sí. Si es que. Sí, vámonos. Si vamos a ir por irnos. Si vamos de paso. ¿Sabes que yo vi uno una vez un campo de juego? Que entró dentro de la cancha a festejar el gol. Es la excusa para entrar el partido desde adentro. Vengo a sacar foto. Pero soy más hincha que nadie. Claro. Como pero poco ético que me parece. Cero. Cero porque se puede complicar. Sí. Sí. Y puede, eso puede ser una chispa que, sí, que entone. Cual. Porque ha pasado, ojo, que ha pasado en algunos lugares, Tal cual, por eso. Que desentonó y cayó y pa, y se armó la hecatombe. Se sentó acá. ¿Se sentó ahí, no? Sí, seguramente. Pero bueno, la verdad que, bueno, poco ético, pero bueno, hay que ver qué es lo que pasa. Ya lo tenemos en un ratito. El mañana ya largamos entonces el sorteo que vamos a estar regalando. Una camiseta de árbitro de gentileza de nuestro amigo Chopper con las tarjetas rojas. No las traje hoy. No, ¿por qué no las traje? No sé. Me olvidé el mate, me olvidé las camisetas, la verdad. Y el lunes que viene ya largamos también el sorteo porque se viene la camiseta de el equipo del cual vamos a charlar en un ratito, que jugó el clásico este domingo. Vamos a tener también de regalo la camiseta de Seguí, que está muy buena. Si cualquier cosa, si no la traigo, me avisan porque se quedó ya en tenemos el ok. ¿Tenemos el ok? Bien, nos vamos entonces otra vez, pero del otro lado. Ya hablamos con la gente de Cañada, ahora nos vamos a la gente de Seguí Fútbol Club. Estamos con Joel Alzugaray, nuestro amigo Chonchi. Le lo saluda Horacio Fernando Marcos y quien le habla, Cristian. ¿Cómo anda, Joel? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estamos? Buenas noches para todos. Hola, Joel. Para la audiencia también. ¿Todo buenas tranquilo noches. Y descansando? Bien. Acá lo estaba escuchando hace un rato. A partir de las 9, ¿sabe?
Enseguida a partir de las 9. No es que estemos enojados ni nada, pero la verdad que bueno. Monzón hace más importante una timba que nosotros. Claro, nos deja de lado, pero bueno. La timba que la amistad. Claro. ¿Cómo terminaste ayer? No, bien. Un partido bastante difícil, pero dentro de todo bien. No se pudo con Cañada. Y no se pudo, fue un partido por ahí bastante trabado los primeros minutos, como todo clásico. Corrieron un poco los nervios y la ansiedad, como decía Yaya anteriormente, venimos parados hace 2 años. Uh-huh. Así que, bueno, jugó un poco en contra los primeros minutos, pero bueno, después cuando fue pasando el minuto del partido, creo que nos fuimos soltando de los dos lados y también un partido muy difícil de analizar. Nosotros, de nuestro punto de vista, no tuvimos mucha posesión de pelota. Tuvimos una situación al principio que desbordo yo y Mati Gassman la peina la pelota y no entra, que quizás si hubiese convertido el gol ahí hubiese cambiado un poco la historia. Después, bueno, Cañada tiene jugadores que técnicamente, individualmente, saben ocupar bien los espacios y bueno, encontraron un poco mal camino y tuvieron varias situaciones en el primer tiempo que nuestro arquero, la verdad, tuvo una tarde bastante buena. Viejos conocidos, ¿no, Chonchi? Hace mucho que jugabas con ellos también. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cuál era la sensación de enfrentar a quienes en gran parte fueron ex compañeros? Sí. Y bueno, y prácticamente a Pablo lo tengo como un hermano, así que... bien. Estaban todos. Está nuestro amigo Luis también ahí en el banco, así que... Hasta eso. Vos decís, bueno, me quiero extraer un poquito, miro para afuera esta Ringlock. Encima vos mirabas... Miraba el tejido... Están todos los chicos, está Lauti Osuna, está Taca, está Marco Rodríguez, bueno, Luis, bueno, el mismo Yaya, Pablo y Luca, ¿no? Están bien. La verdad que viste, hace de cuenta que viviste un clásico de acá de Viales, ¿no? Exactamente. Estaban sí, todos. El último torneo yo lo jugué con ellos, digamos, con Claro, claro. Y todo. Por eso. ¿Quién estaba? ¿Gallucci también? ¿Jugaste Chelsea? Sí, claro, con Gallucci también. Sí. Con el Gallo. Me había olvidado, sí, con él también jugué, sí. Por si faltaba uno, ¿no? Y encima miraba para los costados y afuera eran todos de Viales también, porque había mucha gente de Viales para verlo, ¿no? Tal cual, sí. Eso. Por lo que tengo entendido, sí, yo no había nadie, pero sí, tengo entendido que fueron varios a mirar el clásico. Muchos mensajes de gente de Viales que estaban en el clásico. ¿Sí? ¿Verdad? Sí. Ahora le doy la pregunta, pero yo miraba la foto y era raro verlo al Chonchi con la camiseta de Seguí. Uno lo tenía identificado mucho con Viales. Y verlo con esa camiseta, ya Luca y Pablo no, porque ya lo tenía identificado con Arsenal, con Atlético. Bueno, pero Joel Real, también en su momento. Arsenal, sí, bueno, pero... Fue una temporada nada más, ¿no, Joel? Claro. ¿Eh? ¿En Arsenal fue una temporada nada más? Fue un año, sí, en Arsenal tuve un año, después también fui al Cará, jugué con Raúl un torneo del interior también. Del interior, exacto. Y después en Viale nada. Tal cual. ¿Se hizo algún análisis post-partido entre el cuerpo técnico y los jugadores? Sí, alguna charla. Desde el punto de vista más personal, digamos, me quedó una sensación de amargura porque no supimos en cierto momento del partido interpretarlo. Creo que fue un error más que nada conceptual de todos nosotros, no supimos ser inteligentes también, y creo que eso también llevó a que ellos en cierto momento, más que nada en el primer tiempo, encuentran los espacios y como te decía anteriormente, es un equipo que individualmente está bien, que bueno, que ni hablar colectivamente, ¿no? Pero bueno, Lauti es, por ejemplo, por citar un ejemplo, es un jugador que busca bien los espacios, que adentro del área es bastante vertical y que sabe definir y bueno. Y la verdad, siendo sincero, en el primer tiempo nos sentimos superados y en el segundo tiempo cambió un poco la cosa, pero bueno, ya con la expulsión de Mauri Bolosco te hace cambiar un poco el transcurso del partido. Uh-huh. Y después ya se fue abriendo, ellos tuvieron las situaciones, las supieron aprovechar y después nosotros también hicimos un gol, pero se hizo todo un poco más cuesta arriba.
¿Estuvo bien expulsado para vos ahí, Bolosco? Una pregunta, y la otra, ¿cómo ves el equipo y si se va armando, digamos, de acuerdo a lo que están trabajando con el director técnico? Por lo que hablé con Mauri, me dijo que sí, fue una situación de partido, él ya sabe, una reacción de él, son segundos por ahí que uno reacciona y después, bueno, termina quedando afuera. ¿Y cómo era la otra pregunta? No, de si se va formando el equipo, si están conforme con lo que van en este trayecto de tres partidos, si realmente van encontrando el equipo, el director técnico, de acuerdo a lo que les habla durante la semana. Sí, a ver, la idea de juego está, digamos, la táctica, la técnica, y digamos el juego en llevar adelante en sí colectivamente está. Pasa que a todo esto, sumándole que nosotros tuvimos una primera fecha con Unión, después de estar, bueno, cuánto tiempo parado, claro. que si bien veníamos con partido amistoso, pero no es el mismo. No lo mismo. Después nosotros, en la segunda fecha, quedamos libres, nosotros, y después vinieron las elecciones, y nos tocó volver con Cañada. Con el clásico, ¿no? Y a todo esto, bueno, también teniendo en cancha de Unión, tampoco nos acompañó mucho la suerte. Así que, lamentablemente, como decía Yaya, recién lo estaba escuchando, es un torneo corto donde no podés cometer muchos errores y no podés ponerte a pensar, digamos, en los errores cometidos. Tenés que levantar la cabeza y seguir porque no te queda otra. Volviste a abrir los ojos, se terminó el torneo y te quedaste afuera. Por eso, la consulta era esa, digamos, a pesar de que los resultados hoy por hoy parecen negativos, digamos, si están conformes con la marcha del equipo para adelante, digamos. Sí, la idea es seguir trabajando de la misma forma y tratar de plasmar lo que queremos lograr. Claro. Por el momento no se dio, pero bueno, como te decía anteriormente, también por ahí el fútbol se da mucho por resultado. Vos sacás un buen resultado y anímicamente sos otro. Así que esperemos que tengamos la suerte ahora, la fecha que viene, de sacar un buen resultado para que las cosas empiecen a cambiar un poco y encaminar lo que es el torneo, que bueno, que no tuvimos la suerte de tener una victoria por el momento. Se viene Sarmiento en ese sentido. ¿Cómo? Se viene Sarmiento en ese sentido, digo, y en condición de local. Y sí, Sarmiento es un equipo, nosotros jugamos un amistoso, pero como te decía, no es nada que ver, digamos, con partidos oficiales, pero es un equipo muy difícil. Siempre que me tocó enfrentarlo a Sarmiento, son equipos muy difíciles que bueno, que son equipos aguerridos, que te daban el partido, que por ahí le cuesta jugar un poco, pero hay que sacar las ganas de donde no las hay para llevar el partido adelante y tratar de sacar una victoria. Bueno, Joel, agradecerte por la comunicación y por tu tiempo, así que bueno, lo mejor para este campeón. ¿Te gusta el formato del campeonato o no? Me gusta, sí, me gusta. Es un torneo corto donde todos los partidos se juegan como final y hay que dejar todo siempre, porque si no se puede regalar nada, porque como te decía anteriormente, es un torneo corto donde en abrir y cerrar de ojos cometiste un error y te quedás afuera. Y va a ser un torneo intenso y se va a definir en las últimas fechas, te diría que en las últimas dos o tres fechas se va a poner más lindo todavía. Bueno, Joel, agradecerte por tu tiempo. No se olvide de pasar por el museo a firmar la camiseta, ¿sabes? Sí. Me quedó pendiente la pasadita, Manchito, disculpame. No, pasa. Bueno, y bueno, yo iba a hacer otro reclamo, pero bueno, ahora... A ver, hágaselo. Ahora no se puede porque no está bien visto, ¿no? ¿Por qué? Porque... Pero cuando se pueda, nos van a venir bien un par de mates suyos. Buen llevador de mate, dice. ¿Se acuerda cuando venía a llevar mate? Bueno. Sí, lo que pasa es que ahora no lo deja. No, ahora sí lo tienen cortito. Bueno, eso ya es otro tema. No, jamás. Claro, ahora no se va más mate, ahora se va no, otro libro. Ahora no se puede compartir. Por eso. Claro, esa es la excusa perfecta, ya está ahora. Pero bueno, lo extrañamos, es cierto, yo me acuerdo de los mates, la verdad que... ¿Algún día va a tener que volver o no? No, sí. No hay drama. Cualquier cosa, pídate permiso yo de última. No, si el permiso está, Monchito, me extraña. Pasa, yo que Moncho piensa que es él, pero sos vos. Para Moncho lo tienen corto, es el tema. No, sí, más vale. Por eso hablás. ¿A quién no lo tienen cortito? Dígame uno. Usted porque no tiene a nadie. Pero, bueno, yo quería saber cómo están los mates de Monchito. Claro.
Soy buen cebador de mate, ¿eh? Ojo, ojo, ¿eh? Qué claro. Ojo, ¿eh? Tengo que andar por seguida en estos días, tengo que ir por allá, así que... Bueno. Ya sabe a qué usted, así que no se haga problema. Escúcheme una cosa, gracias por el tiempo, Joel, y como siempre, lo esperamos a tomar mate igual, traiga el de usted y nosotros tomamos la invitación y me doy una vuelta para poder charlar de fútbol, siempre es bienvenido. Cuando quiera. Abrazo grande, Joel. Grande. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Chao, chao. Abrazo grande. Bien, ahí estaba entonces charlando con nosotros uno de los jugadores que estuvo ayer en el Super Clásico, en el derby de la ciudad de Seguí. Así que bueno, cumplimos con todo. Sí. ¿Qué dinámico tuvo hoy? ¿Qué hora es ya? Dígame el horario. Van a ser las 6:30. ¡Epa! Se me está enfriando los espaguetis. El lechón. Media hora. Oh, leche. Casi media hora de más. Marco te lo llamó por teléfono a alguien. No se queje porque vimos una foto. ¿Quién mamá? ¿A quién? ¿De quién dice? ¿De mía? Diga que no empezamos. Donde hay foto y video, dice. No se queje. No me quejo, no me quejo. No, ¿qué le pasó a Marco Leer? No, tengo la menor idea. Marco, ¿tiene mi cortina para irnos? Dele. Tengo otra cortina acá. Y a tengo ver. Una llamada en vivo. Escúcheme una cosa. Búsqueme la próxima fecha y tiramos rápido. Correcto. Dale, bancame dos segundos, que tengo. Hoy somos lunes, hoy la verdad que cómo no va a tirar la última fecha. Siempre tiramos la fecha y los resultados rápido. Dele. Escucha. Vamos, Bingo. Lo presentamos a Dani Monzón ahí, ¿eh? Dani, ¿me escuchás? Escúcheme una cosa, ahí Dani viene con nosotros para tirar los resultados. Dale, ¿no? Dani, ¿estás bien? Hola, amigo Dani. Lo que lo han cuereado en este programa, yo no lo puedo creer. Principalmente. ¿Cómo? Principalmente. No, jamás. Usted sabe, Dani, que yo lo defiendo siempre. De cuando vengas a pedir. Le voy a decir a Conde que no te deje entrar. El amigo Conde. El amigo Conde es bravo, Es bravo, el amigo Conde. Es bravo. Tapaboca, alcohol, todo tenemos que entrar porque Conde, no. ¿Cómo anda usted, Dani? ¿Bien? Todo bien, todo tranquilo. ¿Vivió lindo el clásico ayer? Sí, hermoso clásico. Dani, que el clásico de la ciudad de Viale era muy lindo, hasta que, bueno, después vinieron las restricciones y todo. Ahora le pasamos ese papel a Seguí, ¿no es cierto? Que la verdad que lo viven espectacularmente allá en la ciudad. La verdad que sí, bueno, hace rato que no es que porque en Viale no se puede hacer, pero sí, hace años que viene siendo una fiesta. Y bueno, varios jugadores de Viale acá, disfrutando el clásico. Está muy bien. ¿Lo tiene ya? ¿Va a tirar los resultados con nosotros, Dani? ¿Como siempre? Quería hacer un descargo, Dani. Ya es tarde. Vos imaginate si hubiésemos empezado por el bingo a las 9. Sería a las 11:30. Usted se lo quería decir a Dani. Fernando está enojado con su bingo. No sabía que íbamos ¿Qué querés que haga? No tengo la culpa yo. Dani, te pregunto... Culpa de Gardi Miller y Martínez. Están muy bien mandados en cana. Muy bien. Escucha, Dani, fuera de broma. ¿Todos los lunes hay bingo? Sí, todos los lunes a las 8. Pero mirá que bueno. Pero mirá que hay 200 horarios. 144 horas tiene la semana. 144 horas tiene la semana. Ponele que no lo vas a hacer a las 3 de la mañana. No, claro, pero bueno. Claro, así que, o sea que al presidente Cañada tenemos que sacarlo al aire el lunes que viene. No hay que sacarlo directamente. Ah, no, hay que sacarlo. Marco. Sí, papá. Una cosa que te decía afuera del aire, mando mis topos a la cancha de, no sé, ¿a dónde se juega el clásico? Enviale. Enviale a la cancha de Viale a ver si Moncho canta los goles o no. Ah, bueno. No, el que va a cantar los goles es Fernando. Claro. Y no sé quién va a estar ahí en el campo de juego. No, en el campo de juego no se cantan los goles. Es más, hay analistas... Tira puñito, me parece ahí. Hay analistas de... sí, ya le conozco. Escucha, hay analistas de relatores que se encargan de escuchar más o menos 20 veces los goles de cada clásico para ver de para qué ver hincha de quién es. A Cardoso, ¿cuántos segundos? Lo dieron hincha de... Adivina. ¿De quién? A Fernando. Vos sabés que, pero aparte es totalmente relativo, porque no es lo mismo gritar un cuarto gol en un, por más que sea un clásico de alguien. Claro, sea diferente. Claro, más vale. Que un gol sobre la hora en un clásico, hay un montón. Pero vos tenés de que darle la emoción, claro, que tiene que dar. Obviamente. Claro. No, pero yo como Moncho me agravió, yo canté un gol que canté. Pero escúcheme una cosa, a mí los topos me mandan los mensajes, Dani. De Paraná Campaña, no puedo hacer todo. No, pero escúcheme una cosa. A mí un topo que estaba al frente, dice de usted, me dijo, Dani, cuando hizo el gol Seguí, hizo puñito y casi tira la cámara.
imposible. La verdad que acá Luigi Ringlover se lavó las manos y dijo no lo vi, estaba mirando para otro lado, estaba mirando las tortas fritas, no sé qué estaba haciendo. Hacían fila lo de los lo estaba tapando allá allá. Lo estaba tapando allá allá. Dani. No, Luigi Ringlover, viejo zorro de los bancos de suplente. No, tuvo ahí un cruce que hasta él se sorprendió con alguien del banco, pero nada más. ¿Podemos saber quién era o no? No sé, que no sé el nombre. Pero del primer tiempo sí, de los bancos, al línea, pobre línea, yo pudrí, pero mal. Mirá que yo estaba ahí al lado de línea y al cuarto árbitro, pero ¿Qué? Muy cargoso, los dos bancos. Qué laburo ese, ¿eh? La verdad que laburo, uno verdad. Que uno quita, que está al lado de los técnicos, la verdad que yo no... Hay técnicos, yo les voy a contar algo, una algo. No, los colaboradores o los... Exacto. Es como que tienen más inmunidad los colaboradores. Lo que pasa que no es lo mismo que te echen al aguatero que te echen al árbitro. Obvio. Al técnico. Obvio. Entonces el técnico le dice... Ahí tiene que ver la regla. Sí, vi un colaborador gritando a mí y me falta respeto, de hecho a vos, siendo técnico. Ha pasado, ¿eh? Ha pasado donde el árbitro dice controlámelos o se van todos vos incluidos. Sí, sí, sí. Es así, porque si no, hacen fila para botearte. Pero escúcheme, hay técnicos que anotan, van y anotan el nombre y el apellido del árbitro y del línea, póngale el que está al lado. Uh-huh. Y se anotan eso en la mano. Oh, me suena re Pablo Escobar. La verdad que yo no sé. Sí, la libertad del mal. Está mirando mucho Netflix. Mirando mucho Netflix. Ya le digo 11 veces, o sea, no necesito verlo, pero digo... Pero hay técnicos que hacen eso. Eso es estar en todos los detalles. Pero claro. No es lo mismo decirle hey línea que decirle claro. Fernando Cardoso, ¿qué cobraste? No, mismo. Te conozco dónde vivís. Te conozco dónde sos, cómo. Tengo la foto de tu mamá. Muy exagerado, Cristina. No, la verdad que. Bueno, Dani, bueno. ¿Qué va a tirar? ¿No va a tirar nada? Entonces, sí, tiro la próxima fecha. La próxima fecha dele. Clásico. No, la va a tirar acá Fernando. Escúchenos. Arrancamos por la zona norte, Unión Alcaraz, ultimátum, una de las últimas posibilidades. ¿Por qué? Para porque, empezar, escúcheme una va cosa. A recibir ¿Por qué ultimátum? ¿Por qué a Alcaraz ultimátum y a Sarmiento recién estábamos hablando? No dijo nada de ultimátum. No dije nada, estoy tirando el primer partido. No me agreda equipo. Bueno, Unión Alcaraz va a recibir a Juventud Unida, una de los últimos vagoncitos que va pasando. 2-0 ganamos. Sube. Va a ser el aluvión celeste para la segunda vuelta. Exacto. Vamos rápido, dale. El Deportivo Bobril va a recibir a Unión Agraria de Cerrito. A ver que quién se queda con la punta después. Gana Bobril, 2-0. De esta fecha. Y Juventud Sarmiento recibe Atlético Asencan. ¿Clásico? En el clásico de Asencan. 2-2. Sarmiento. 2-2. 2-2, ¿no? Sarmiento y pierde el Caraz. 4-0. Pau. Mira, ¿qué dijo? Bueno. Candidate Moncho. Nos venimos a la zona centro. Vamos a hacer el centro. Esa me gusta más. Esto, ¿por qué me están haciendo esto? A ver, espera un poquito que acá está complicado. ¿Hay un hacker ahí? ¿Hay un hacker? Ahí está, qué sé yo, no sé, vaya. Vamos a tirar saber. El resultado del clásico. Atlético Litoral va a recibir a Deportivo a Deportivo Tabosi. Gana Litoral, 1-0. Y Viale Fútbol Club hará lo propio con Arsenal. Empate 0-0. Exactamente. Empate. Y finalmente. ¿Qué decís vos? 0-0. ¿El clásico? ¿0-0? ¿0-0? No, para mí ganar Arsenal, no, en serio. ¿Vos venís el domingo a la cancha o no? Dani. No puedo el domingo. Ah, con razón, te tiraron. ¿Usted marcó? Un empate. ¿Cómo se la juega? Se lavó las manos. Sí, se lavó las manos. Pasa que los clásicos son clásicos y, mirá, te digo, el partido de Viale, en cancha de Viale, tuvo para ganarlo. Con el Litoral tuvo para ganarlo. Sí. Y después con Tabosi, por lo que me contaron, alguien conocido que fue a la cancha, Biel erró 8 o 9 goles claros. Claros. Y bueno, Tabosi llegó 3 o 4 veces y liquidó el partido. Qué casualidad que claro justo vino y le hizo un gol. ¿No? Por ejemplo. Está, dele. ¿Vos fuiste a la cancha? No. ¿Te comentaron el partido? No, usted me dijo, me contó usted. Ahí está. Bueno, listo. Queda libre Atlético María Grande. Y finalmente, en la zona sur... Seguí va a estar recibiendo Atlético Sarmiento, también está pasando el último vagoncito, a ver que quién Seguí se sube y quién no. 3-0. Unión va a recibir, ahí sí, en el clásico. Lindo partido, Cultural. Eso va a ser bueno, 0-0. Aburridísimo. Bodrio el partido. Y va a quedar libre Cañadita. Así que ya tiene 9 puntos. Que ya tiene 9. ¿Listo? Creería que sí. Muy bien. Bueno. Nos vamos.
Dani, abrazo bueno, grande y ojalá vale. Lo pueda. ¿Qué cubre el domingo? Ah, seguí. El domingo creo que no tengo cancha. Ah, ¿se va? A pescar. Estoy ocupado, sí. ¿Se va a pescar? Capaz, no sé. No, bueno. Qué bueno. Mando los topos igual, me van a avisar. Cualquier novedad me van a avisar los topos ahí en la cancha de viaje. Dani, nos estamos viendo. Abrazo, Daniel. Abrazo grande. Dale, chau, chau. Muy bien, ahí estaba el señor Dani Monche. ¿Estamos ahí? Sí, ahí está. Sí, estamos ahí. Bien, ¿nos vamos? ¿Nos despedimos? ¿Tenés que denunciar algo? No, lo dejo para la próxima. Que me dejen entrar el mate. Nada más, necesito eso. ¿Con quién tengo que hablar? Por favor. El mate nada más, solamente para lo que vamos a laburar. Exacto. Después, igual Fernando no lo veo tirando un termo. La verdad que una lástima, pero bueno. Nos volveremos a encontrar el próximo lunes. Fer, gracias. Bueno, igualmente será hasta la próxima. Muy bien, Horacito. Usted es un genio. Qué grande, Horacio, ¿eh? Lástima de hincha independiente. Nada más. Lo tengo en una foto, en la, es que en la camiseta de Gimnasia de La Plata. Acá ver, la sí, producción, sí, gracias, independiente. ¿Se acuerdan o no? Ya está. Sí, ¿era no de Gimnasia nada. De La Plata la camiseta? Sí. Era de Viale, pero era la camiseta. Moncho, ¿la producción es independiente? ¿Qué va a ser? Sí, es cierto. La mayoría tres son tres. Encima. Tres contra unos Férez de Patronato, no es de Boca. Vos sos de Boca. Yo soy de Boca. Bula de San Lorenzo. San Lorenzo. Pobre. Somos sí. Mayoría, Horacio, a festejar. Son tres nomás. Marco, gracias. Serían tres independientes, dos de San Lorenzo. Uno de Boca y uno de Patronato. No, bueno, tendríamos que ser de Boca los dos. Si usted era de Boca. Usted era de Boca, Fernando. Usted era de Boca, Fernando. No, nos vamos. No fue de Patrón, pero... Peor es ser Dani, que es de Racing, el único. No hablemos. Eso es tristísimo. Nos vamos. Mañana el señor Carlito Olivera a la mañana. Después vienen los chicos de... Los chicos sacándolo a Martín. Aire de todos, hasta las 12. ¿Y a la tarde está uno? Sí, mañana. ¿Qué temazo? Sí, muchos mensajes, ¿qué temazo? ¿Qué le pasa a los muchachos? Sí, ¿qué les pasó? Y esta va a ser una semana complicada. ¿Qué tenemos mañana? ¿Sabe algo? ¿Ya tiene la lista? No, todavía no. ¿No? Tengo que ¿algo internacional? Que... Póngame algo internacional mañana. Un poco. Ahí está. Algo Rolling, algo... Bueno, vamos los Ramones. Vamos a ver. Red Hot Chili Peppers. New Kids on the Block. Bueno, ya me fierne. ¡Vamos! ¡Chau! ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Chau!